Helen, la mujer nacida en tierras detrás de las murallas de hielo. Capítulo 1. AM marcaba el reloj en esta sofocante y triste habitación de color gris. Mis ojos apenas abrían e intentaban darme un panorama de donde realmente me encontraba. Debo admitir que me cuesta cada día más adaptarme a este mundo. Mi mente tarda minutos en darse cuenta que me encuentro nuevamente en las tierras amuralladas donde pisaron mis ancestros. Canal de YouTube Nos Confunden. Encontré un periódico enrollado en la puerta que decía 22 de junio, así como cuentan los días aquí, cada uno fiel a su grilla tan encasillada, donde pareciera que nada puede salirse del libreto, ese libreto mundano que crearon para los forzados socios de este abismo oscuro y siniestro. Una humanidad que pareciera desangrarse día a día sin darse cuenta que choca todos los días contra la cruda realidad que dejaron que mucho tiempo atrás todo esto se convierta en algo inamovible, inmodificable. Nos confunden. Esto no se puede llamar vida, pensaba para mi interior cada vez que visito las tierras donde nació mi padre, mis abuelos, mis antepasados, aquellos que dejaron su vida para ver una humanidad libre, y me encuentro con esto. Me duele el corazón de imaginar los huesos de mis hermanos que todavía deben estar enterrados aquí, en estas tierras, que dejaron su vida para que todo fuera diferente. Canal de YouTube Nos Confunden. Curiosa forma de vivir, pensaba mientras prendía y apagaba un pequeño velador al lado de una vieja cama. Aquí, sin duda, existe una extraña manera de crear una falsa necesidad por los objetos. Esta humanidad parece estar pagando el pecado de que su pasado haya intentado ser libre. Lo comprendo, aunque es muy injusto y es una espina que tenemos todos los que venimos del otro lado, del lado libre detrás de las murallas de hielo. Pagar por un lugar donde nacieron, esta frase daba vueltas y vueltas en mi cabeza. Por eso conocía bien los rostros de aquellos aventureros que lograron encontrar las otras tierras, las tierras de los gigantes o las tierras donde yo he nacido a tantos kilómetros de aquí. Pero hubo que pagar un precio muy alto. Por eso vuelvo, por eso mi padre murió dejando su legado. Nunca olvidamos a la nueva humanidad que nació en estas tierras privados de su libertad y de su verdadera historia. Canal de YouTube Nos Confunden. Quizá sea momento de empezar a abrir aquellas murallas de miedo, como me gusta llamarlas, que nos aterrorizan por un pasado donde se perdió una guerra, pero se ganó libertad. Que los muertos no hayan sido en vano ni olvidados, como los custodios quieren. Ellos enterraron una gran parte de la historia humana y la manipularon. Y lo peor de todo es que los convencieron y ahora muchos defienden esta historia y el suelo que habitan. Este mundo es un lugar muy difícil para sobrevivir. Existen además de una alta toxicidad en lo que se respira, se come, se bebe, también peligros suficientes que lo tornan un lugar poco amistoso. Y para aquel que logra escapar con pocas ganas de regresar. Pero como siempre digo, en mi corazón tengo estas tierras tan arraigadas. Cuando piso este suelo vuelvo a conectarme con mi pasado, con mi querido padre, William Morris, quien juró defender y rescatar esta nueva humanidad de las manos parasitarias de los custodios. Canal de YouTube Nos Confunden. Además, la cantidad de guerras que se vivieron a lo largo de los años y aún se siguen viviendo es realmente detestable. Cómo manipulan aún de una forma tan básica como poniendo diferentes colores en límites imaginarios
o creencias de todo tipo para dividir. Con eso solo puedes generar que millones de personas pierdan la vida, incluso muchos, de forma voluntaria, pensando que lo hacen en una causa justa. Canal de YouTube Nos Confunden. La única causa justa es la libertad, y esa libertad se puede lograr solamente derribando las cortinas alrededor de estas tierras. Levantar el velo tiene un precio alto, pero siempre vale la pena saber la verdad, aunque esto sea lo último que se pueda escribir. ¿Cuántos inocentes han dejado la vida por esta causa? ¿Quién no quiere saber la verdadera historia de nuestro pasado? Nos confunden. En este libro intentaré llevar claridad lo más que se pueda sobre el tema de las tierras conocidas y los otros mundos detrás de las murallas de hielo. También intentaré dejar detalle de todo lo que sabemos sobre las civilizaciones de cada uno de estos, también llamados círculo entorno, y una breve historia de la cual llegamos a conocer gracias al libro de Jeki, la gigante humano que le entregó a mi padre aquel conocimiento que nadie sabe en esta nueva humanidad, debido a la gran manipulación existente y el fuerte condicionamiento que desde niños explotan. Canal de YouTube Nos Confunden. Lo importante es que una sola persona me ha encontrado que realmente se interesó en escuchar mi historia, aun cuando yo no había revelado mi verdadero nombre ni de dónde yo había venido, que además veníamos estudiando esta nueva humanidad desde hace tiempo. No confiaríamos esta larga investigación e información si no supiéramos que será entregada con todo el respeto y de la forma que nosotros queremos, además que lleva urgencia. No estamos aquí para asustar a nadie, ni dar fechas de cataclismos, ni de reseteos o reinicios. Pero sí estamos al tanto y comprendemos que la situación de los últimos años es cada vez más delicada. Entendemos que este proceso se puede acelerar y estamos conscientes de las causas y efectos resultantes. Por si no me presenté aún, mi nombre es Helen Morris, hija del navegante William y nacida en tierras que seguramente no conoces, a casi 8.000 kilómetros detrás de las murallas de hielo en dirección que se conoce como Sur. Canal de YouTube Nos Confunden. Antes de llevarlos por el camino de la Tierra Infinita y su historia, deben comprender que gran parte de estos textos no irán en consonancia con lo aprendido por ustedes en este círculo entorno. También explicaré de dónde proviene este término. Mucha de la historia aquí contada es posible que usted la guarde para su interior y que este libro pueda abrir esta causa. Gran parte de la historia vive aún con usted, porque usted también fue parte de alguna forma, solo que los han dormido, anestesiado completamente, hasta tal punto que vivir esta vida parece lo normal, una vida que uno parece basar meramente en acciones robóticas, repetitivas. Muy pocos se basan en el amor y empatía. La división es cada día más fácil y por cualquier razón, y los grandes medios se aprovechan de cualquiera de estos puntos débiles que vienen explotando desde hace mucho tiempo. Es importante que usted pueda contrastar esta información. No debe creer nada sobre nosotros, pero debe cuestionarlo todo, lo que ha aprendido hasta ahora y lo que querrán hacerle aprender a la fuerza. Canal de YouTube Nos Confunden. Intente siempre rodearse de personas que no solo entregan un mensaje de empatía y amor, sino que realmente lo llevan adelante y no generan división alguna. Por eso, que no se sorprenda si algo de esto le resulta familiar. Abrace las ideas que a usted más le guste, abrácelas fuerte y confíe siempre en lo que usted siente, en lo que proviene de su corazón. Su mente intentará manipularlo y confundirlo.
Mi padre dejó estas tierras en tiempos de guerra y yo, al volver, la encontré casi en la misma situación. Como verán, la seguridad que uno busca en tiempos de guerra es la misma que las genera. Dicho de otra forma, no hay tal seguridad por parte de ningún país, ni gobierno, ni partido político, ni ningún líder de ninguna índole. Son solo ustedes, los humanos, contra los que manejan los hilos desde la oscuridad. No hoy, llamados custodios, the watchers, vigilantes, cuidadores, la hermandad corrupta, los protectores del árbol, cuijas, los absorbe energías, y creo que he escuchado muchos otros términos más. Pero nos quedaremos con el primero de ellos, aunque yo lo suelo llamar la raza parasitaria. Les queda perfecto. Canal de YouTube Nos Confunden. Ellos están aquí desde casi el comienzo de la humanidad, y nos guste o no, ellos manejan y tienen control de estas tierras hoy en día. ¿Se puede hacer algo contra esto? La respuesta es simple, sí, pero para eso tenemos que adentrarnos en muchos puntos y poder encontrar muchas de sus debilidades como así fortalezas. Conociendo al enemigo es la mejor forma de poder llegar a liberarse de su control y o terminar por vencerlo. Canal de YouTube Nos Confunden. Instagram @nosconfunden.